Chicos, chicas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a su clase de Fundamentos Psicológicos y Pedagógicos. Mi nombre es Alfredo Figueroa y en esta clase vamos a tener una sesión de refuerzo sobre lo que son las emociones. No solamente desde el punto de vista de ustedes como estudiantes, sino también desde el punto de vista docente. Y vamos a partir por plantear un versus. Gestionar emociones versus enseñar emociones. ¿Qué significa precisamente esto? Miren, gestionar emociones son las emociones que se tratan a posteriori, es decir, después de que hayan ocurrido. Normalmente suelen estar relacionadas con conflictos que han surgido dentro del aula y, sorprendentemente, se trabajan fuera de ella. ¿Por qué? Porque damos tanta importancia a los contenidos de nuestras asignaturas que no estamos dispuestos a dejar espacios para incorporar la educación emocional en nuestras sesiones lectivas. La gestión de las emociones es una gestión de los conflictos una vez que han ocurrido, y dichos conflictos se resuelven fuera del aula, generalmente mediante una llamada de atención, invitando al alumno a dialogar, estableciendo consecuencias y una mediación si es necesario. ¿Cómo podemos enseñar las emociones? Bien, son las emociones que se tratan a priori, es decir, que se enseñan antes de que se produzcan en el aula. Las emociones se ven no como conflictos, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la persona, para reflexionar sobre el autoconocimiento, y cuando se enseñan las emociones en el aula, se hacen dentro precisamente de la misma a partir de la recreación de situaciones vividas por los propios alumnos y, ¿por qué no?, por el propio docente. ¿Se pueden enseñar las emociones en el aula? Es una buena pregunta. Una forma realmente útil es mediante la recreación de la vivencia de la propia emoción. Es lo que se denomina la emoción vivida o la emoción compartida. De lo que se trata es de iniciar con una frase, la misma que propicie la vivencia o el recuerdo de dicha emoción. Tenemos aquí unos ejemplos para empezar. La admiración, decimos, el miembro de mi familia que más admiro es alegría. Para mí supondría una alegría. ¿Qué? Alivio. El mayor apuro del que he salido fue aquella vez que, amor, la persona que más quiero en este mundo es, asco, he sentido asco cuando, asombro, el último video de YouTube que más me ha asombrado ha sido, compasión, el último compañero del que me he compadecido ha sido, confusión, siempre me confundo con, bien. ¿Hay un beneficio de enseñar educación emocional a los niños, adolescentes y jóvenes? El niño y adolescente tiene dificultades para controlar y gestionar las reacciones emocionales que fluyen en él debido a que a sus circuitos neuronales que están incompletos. El córtex prefrontal, donde se encuentra precisamente el interruptor de control y gestión, es incapaz de jugar su rol de regulador de emociones fuertes. Bien, ¿qué pasa con el aprendizaje? El aprendizaje del lenguaje de emociones tendrá un impacto sobre el comportamiento social y su capacidad de sobrepasar el estrés, a gerenciar su agresividad y a expresar sus afectos. Tiene un impacto en su motivación, se implican más los estudiantes en sus trabajos y lo desarrollan con eficacia y con concentración. La comunicación con su entorno es más abierta y más asertiva. Un niño o joven que huye no valida o reconoce sus emociones, sus miedos, que no puede manifestar su alegría o su cólera. No aprende a tomar en cuenta lo que él o las otras personas sienten. No desarrollan la empatía ni tampoco la bondad, ni para ellos mismos ni para los otros. Ahora, ¿cómo podemos dejar esta educación emocional para los niños, jóvenes y adultos? Miren, lastimosamente, en muchos colegios y universidades no existe un rincón en la apretada agenda para educar las emociones, pero con solo crear un espacio de 10 minutos para reflexiones individuales y grupales, o incluso meditar o visualizar, es suficiente antes de comenzar o terminar la clase. Primero, educar con programas de inteligencia emocional que contengan y resalten las habilidades emocionales basadas en la capacidad para percibir, comprender y regular las emociones. Nos basaríamos precisamente en el modelo de Mayer y Salovey, que lo
sacaron a la luz en 1997 y luego Greenwald y Salovey lo actualizaron en el 2005. Enseñar a identificar las emociones cuando surgen. Para los más chicos podemos usar cuentos y libros como El monstruo de los colores, películas como Del revés, Hacer dibujos, El frasco de emociones. Y aquí les voy a dejar un blog muy pero muy interesante que contiene 18 propuestas para la inteligencia emocional. Para los jóvenes, ¿qué podemos hacer? Acompañarlos con preguntas poderosas. ¿A través de qué? De la escucha activa. Precisamente con herramientas que nos puedan ayudar a la misma, como la rueda académica, la brújula y mapa de emociones. Son varias de las herramientas que tenemos a cargo para precisamente desarrollar esta habilidad en los estudiantes. En este caso, en los jóvenes. También, usar el teatro como recurso. Permite desarrollar la empatía y la comprensión de las emociones ante determinadas situaciones. Precisamente en el teatro podemos ser el héroe, el villano, un papá, una mamá, y podemos identificarnos con mil y un emociones. ¿Precisamente por qué? Porque nos compenetramos en un papel que estamos desarrollando. Y también podemos recurrir al diario de las emociones, pedirles a los alumnos que escriban o dibujen cómo se sienten, y luego preguntarles el por qué, guiándolos a la reflexión. Realizar debates sobre los valores fomenta precisamente la investigación, la autorreflexión y el pensamiento crítico. Precisamente podemos revisar el coaching por valores de Simon Dolan. También, observar expresiones de otras personas o situaciones. Así identificamos emociones, desarrollamos la empatía y aprendemos sobre el lenguaje y comunicación corporal y no verbal. Usamos también competencias de coaching como la escucha activa. Enseñar a automotivarse y a motivar a los demás. Esto está ligado al optimismo y a la autoestima. Usar herramientas de motivación y también estrategias de aprendizaje. Fomentar el autoconocimiento. Ayudar a los estudiantes a identificar sus habilidades, fortalezas y puntos de mejora y aceptarlas les hará mejorar su autoestima y confianza. Aplicar la herramienta FODA y precisamente recurrir a las competencias del coaching para que nos puedan ayudar a fomentar el autoconocimiento. También enseñar a resolver las cosas conversando. Si hay emociones fuertes, invitarlos primero a esperar un tiempo para calmarse si es necesario y practicar la respiración consciente. El 3-4-3. Tomar 3 inspiraciones lentas y profundas. Retengo 4 segundos. Expirar profundamente 3 veces y repetir este procedimiento al menos 3 veces. Dar el ejemplo. No alterarse y responder de la mejor manera ante las situaciones. Usar la comunicación no violenta. Tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Tiene mucha relación con dar ejemplo. Ya decimos que los niños aprenden más con el ejemplo que con el consejo. Y tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos es precisamente ¿por qué? Porque debemos enseñar a los estudiantes educación social. Cómo relacionarse con los demás mediante el diálogo. Y precisamente con el ejemplo. ¿Para qué? Para educarlos en valores. No queda de otra. También, actividades de intercambio de papeles o role in playing, que nos va a ayudar a que los estudiantes desarrollen más su empatía. Y también comiencen a ver cuáles son las emociones que tienen sus semejantes. Yo quiero agradecerles. Muchísimas gracias por haber asistido, haber visto esta clase de refuerzo con el tema de las emociones. Recuerden que estamos con todo gusto para poder ayudarles y no quiero despedirme no sin antes recomendarles el libro La transformación de la mente moderna del Dr. Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York, donde precisamente trata el tema de las emociones, de cómo se está desarrollando la sociedad actualmente con las mismas y principalmente en la parte final hay un apartado donde ustedes van a poder encontrar una guía para poder realizar la terapia cognitiva conductual
viendo cuáles son las distorsiones cognitivas que todos nosotros de una manera inconsciente la tenemos todos los días. Les agradezco, muchas gracias y cuídense. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bye bye.